Bueno, señores, Museo del Fuerte, está con nosotros Oscar Granato y Bárbara Sosa. Una, no tomes a mal lo que voy a decir, joven adquisición en cuanto al trabajo en el museo. Sí, seis años nomás. Seis años desde que estoy en el museo. Que la verdad que está haciendo un trabajo muy, muy interesante. Lo de joven en contra de lo mío, que es lo viejo del museo. No entremos, espera que te voy a acercar un poquito el micrófono, ahí está. Mucho trabajo y mucha experiencia también. Sí, sí. Yo más de 10 ya, ¿no? Más de 10 años a cargo de la presidencia, así que... Pero hay más sí. De todos los cargos. Pasé desde cuando don Ricardo Ballén me lleva al museo, me dijo desde abajo. Así que fui pasando por todo hasta que llegué. Atrapados y apasionados por todo lo que tiene que ver. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Cómo fue la jornada de puertas abiertas este fin de semana? Sé que hubo un éxito importante. Sí, la verdad que estamos muy contentos, salió muy bien, tuvimos muy buena convocatoria, a pesar de que, bueno, estaba el partido de Argentina también a la misma hora. Sí, tuvimos, nosotros tenemos la costumbre de contabilizar la concurrencia, así que asistieron 167 personas, que no solo estuvieron en las charlas, sino también recorriendo las salas del museo, porque fue una jornada de puertas abiertas, que es esas jornadas que cada tanto hace el museo para que la gente de Tandil pueda ingresar sin cargo, bueno, y disfrutar de las nuevas colecciones que tenemos siempre. ¿Y charlas sobre qué hubo este fin de semana, este domingo? Fue una jornada temática, ¿sí? Estamos haciendo las jornadas de puertas abiertas con un tema en especial como para darle un poquito más de atractivo. Claro. Entonces, en esta ocasión, que fue la segunda del año, se trabajó sobre Tata Dios, la masacre de Tata Dios, ¿sí? Con el nombre Tata Dios y el ocaso de la frontera. Que siempre tiene como una mística y un misterio especial, ¿no? Sí. Yo creo que es el tema de Tandil, el tema final, histórico de Tandil. ¿Quién lo mató al final? No, porque no lo podemos saber. Tenemos para que siga la mística. Tenemos el sumario está, es el que un poco explica cómo fue la situación, pero como él fue encarcelado después del evento, el 1 de enero de 1872, y el 6 de enero ya lo mataron dentro de la celda, no pudo hablar. Así que nos quedó la duda en ese momento a las autoridades judiciales de Dolores y a nosotros. Hoy estamos todavía con historiadores que están tratando de dilucidar qué pasó y quién era el que realmente el cerebro de aquella situación. La cárcel del Tata Dios estaba donde hoy está el Teatro del Fuerte, era ahí donde, en la donde, porque ahí había una cárcel. Sí, pegado a la casa municipal, a lo que era la casa municipal, estaban los calabozos. ¿Dónde está Antonino hoy? Sí, claro. Por ahí. Pelitero en otra época. Exactamente, yo como no me voy a acordar, sí, claro. Una librería muy famosa, donde hoy está Antonino. Pero eso es para gente de museo. Gente de museo. Che, no, pero no lo digas, así que queda... Quedamos muy mal. Ahí había un calabozo. Sí, sabía del calabozo. Era la alcaidía, el lugar donde se ponía a las personas que tenían que declarar. En realidad la idea era para que declarara en principio. Después lo pasarían a la cárcel común. Pero no hubo tiempo. Realmente lo mataron en el mismo lugar. Tal vez para que no hablara. Es un poco la idea de que sacamos ahora con el tiempo. Muy linda en estas jornadas la charla que dio el profesor Marcelino Iriani, donde plantea todas las dudas que surgen del sumario. Todo es duda, todo. Desde lo que cuentan algunos de los testigos, lo que se decide en el sumario cuando se archiva y todos los interrogantes que quedan. Marcelino es un gran estudioso del Tata Dios y que discrepa en muchas cuestiones con otros historiadores. Sí, es Marcelino... cierto. Es cierto porque lo ve con ojos por ahí más modernos, porque la forma que él encara la charla es muy interesante, porque él habla como hablamos nosotros para la gente de hoy, y te hace entender un poco más la situación. Por ahí, los anteriores historiadores eran un poco más dentro del estilo clásico de contar el hecho histórico. ¿Y cómo recibió el público esta apertura que realizan habitualmente? Sí, el público estuvo muy participativo. Más que nada lo organizamos esta vez con el Instituto de Estudios Históricos y Sociales, con el IES, ¿sí? Que pertenece al IGES de la UNICEN. Esta vez fue coorganizado con ellos, con Lucas Bilbao y Melina Yanilevich, y quisimos arrancar como en la jornada anterior con una visita guiada. Entonces esto convocó mucha gente y ya desde las 3 de la tarde ya estuvimos a sala llena, digamos, desde la sala de adelante con la visita guiada, ¿sí? Luego cuando llegamos a partir de distintos objetos, digamos, que tenemos en el museo del siglo XIX,
Melina pudo dar cuenta de cómo eran las características de la criminalidad en esa época, ¿sí? En el contexto de la frontera también. Luego se fueron trasladando por medio de la visita hasta la sala de donde hacemos las charlas, y ahí se fueron dando las distintas charlas. Y la gente no solo participó, sino que siempre tenemos un público que se queda durante toda la jornada, desde las 3 de la tarde hasta las 7 que nos vamos, se queda durante toda la jornada disfrutando, y también que hace muchas preguntas, ¿no? La idea es participar, es plantearlo a esto como un espacio de intercambio, ¿sí? De integración, ¿sí? Bueno, con esta perspectiva de un museo cada vez más abierto a la comunidad, sobre todo, que es lo que más necesita el museo, ¿sí? Poder darle por ahí, devolverle al ciudadano de Tandil, uh-huh, un poco de todo lo que ha venido, sí, aportando al museo durante 5 décadas, ¿no? Oscar, próximos proyectos, porque ustedes no se detienen nunca. No, es que no podemos, no podemos detenernos. El museo, como dice Bárbara, nuestra museóloga, ha cambiado totalmente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es no solamente mostrar elementos que están y que son hermosos y que cuentan su historia, como siempre se dice, sino hacer otro tipo de acercamiento. Museo dinámico. El museo dinámico. Y la cultura es el centro, digamos, de lo que hace el museo. Así que todo lo que se puede hacer, bueno, ya ahora empezamos con vacaciones de invierno. Ahí tenemos que trabajar con los chicos, sobre todo, porque van las familias, llevan los chicos, así que va a haber cosas muy lindas que no las podemos decir todavía porque van a salir ahora con los programas de vacaciones. Bien. Y después tenemos, a partir de agosto, lo puede decir Bárbara bien mejor que yo, empiezan los grupos. Ya vienen los grupos de estudio de Buenos Aires y de la costa, generalmente los colegios privados, traen a los chicos, visitan el museo, hacen una excursión, digamos, de tipo cultural en nuestro museo. Así que eso nos lleva muchísimo movimiento. Y bueno, vamos camino a la noche de los museos, que va a ser para fin de año. Exactamente. Así que esa es toda un poco la apertura, digamos, cultural que tiene el museo hoy, aparte de su función, que es estar y mostrar todo, correcto, lo que tenemos. Ahí los chicos mueven mucho, ¿no? Dice que ustedes preparan, porque claro, a ver, chicos que vienen por ahí de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, de Mar del Plata, Tandil, un museo, bueno, sí que claro, lo hacen muy atractivo para que les llegue fundamentalmente. Sí, sobre todo. Tenemos ya colegios que nos eligen todos los años, hay colegios de Buenos Aires que vienen hace 10 años al museo y siguen viniendo, ¿sí? De Mar del Plata también. Uh-huh. Y bueno, ya les digo, para lo que es el público de Tandil, no solo tenemos los mismos talleres que también ofrecemos a los grupos de estudiantiles de otras ciudades, que son talleres educativos que están publicados en la página del museo, si alguien los quiere mirar también, sino que tenemos ya varias propuestas de hacer otras jornadas temáticas, ¿sí? De otra gente que ha ido a la jornada del domingo y ya nos plantearon, nos tiraron algunas ideas y quieren, por ahí hacer, ya tenemos dos jornadas en el futuro. Vamos a ver cómo lo podemos, se nos va a superponer un poquito con la noche de los museos, vamos a ver cómo lo podemos acomodar, ¿no? Bien, Oscar, sí. Bárbara, mira, Bárbara, este mensaje dice: buen día Cecilia y Claudio, un gran abrazo a mi querida exalumna Bárbara Sosa, muy orgullosa de sus éxitos. Y su mamá, papá y hermano también, mis alumnos excelentes, Miriam Montes de Oca. Eso grande, Miriam. Qué bueno. Gracias. Chicos, agradecerles nuevamente por el trabajo fundamentalmente que hacen, por tener siempre ahí está la historia de nuestra ciudad, sí, nada más ni nada menos. Sí. Y esto nos sirve también como antesala de esta visita y la que hemos hecho las jornadas también, para que invitar a la gente que se asocie, que se asocien al museo, que paguen una entradita por mes para que nosotros de esa manera podamos seguir adelante con todo. ¿Con el valor de una entrada ya está? Con el valor de una entrada por mes, nosotros ya esa entrada más los visitantes que tenemos ya ayuda para el mantenimiento mensual. ¿Horario? 14:30, 18:30, estamos en invierno. Bien. Tenemos que ahorrar electricidad, por eso lo hacemos en ese horario y cerramos un poquito temprano, pero para esa razón. Bien. Muy bien. Gracias, muchas gracias Oscar Granato, gracias Bárbara Sosa. Bueno, gracias a ustedes. Hablando de nuestro querido Museo del Fuerte. Muy bien, nos tenemos que ir a una pausa, un beso enorme para Ana Andrea Larcón, que me dejó cosas muy lindas. Muy bien, ahí está. Ya venimos.